gratuito en las escuelas. El querido Mario Sbrazini nos cuenta su reciente experiencia con la música en Portugal. En el centro de jubilados y pensionados se entregarán los bolsones de mercadería. Novedades en Sportivo Rivadavia a nivel institucional y también deportivas en Club Atlético. En cartelera hoy tenemos de estreno Con Derecho a Roce. Y la señora presidenta Cristina Fernández habló en cadena nacional y vamos a destacar lo más importante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a San Genaro Noticias, a estos 30 minutos de programación. Bienvenidos a este jueves 20 de agosto, cumplimos un mes de programación. Gracias por acompañarnos y tengo que darte la bienvenida, Santiago, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches a este nuevo programa que es San Genaro Noticias, como bien decía Gisela, donde recorremos lo más importante de las 24 horas que ha ocurrido en la ciudad de San Genaro. A veces parece que ocurre muy poco, pero siempre hay material e información de novedades, de cosas nuevas que pasan y que muchos a veces no se enteran. Y encontramos esta oportunidad, la del noticiero diario, de trasladarle todo lo más importante a ustedes, que son los televidentes, que son la pieza fundamental para este proyecto que hace un mes que venimos llevando adelante junto a Gisela, Emiliano, Daniel, Eric, Lucas, Omar y todo el equipo y el grupo de trabajo de Canal 4 San Genaro y también de la Cooperativa Limitada. Un placer enorme poder ser los nexos de lo que pasa en la ciudad con ustedes, los televidentes, que reitero, son fundamentales para que esto pueda seguir yendo adelante y pueda seguir creciendo. Hay mucha información en el día de hoy que es importante ya comenzar, como lo hacemos siempre, con el pronóstico, porque la tarde estuvo soleada y queremos saber cómo sigue. Es momento de comenzar con el servicio meteorológico para pasar la información meteorológica de la cooperativa telefónica. El clima para hoy, jueves, tenemos una temperatura actual de 11 grados. El cielo en estos momentos parcialmente nublado, pero tuvimos la presencia del sol en gran parte del día. Y el cielo también se presenta templado, un día agradable para el día de hoy, jueves. Y es momento de comenzar con la información porque lo que hoy hicimos es recorrer tanto las escuelas primarias como los jardines y hablar con los inspectores de tránsito para saber cuáles son las problemáticas que se presentan a la hora de los niños que salen de las escuelas. Escuchamos a uno de los inspectores de tránsito. Bueno, es tranquilo, pero viste, tenés días y días, porque capaz que en una semana todo tranquilo, pero por ahí en una media hora renegás todo lo que no. O sea, más serían los autos, viste, que son unos minutos que se amontonan todo y ahí tenés cuatro ojos ahí con los lo chicos. Lo que hacen es cerrar con cintas. Sí, cortamos con cintas, bueno, yo pongo unos conos que sería para las motos, viste, para que sea más ordenado. Desvían el tránsito y paran para que los chicos pasen. Sí, ni hablar. Primero, o sea, la prioridad son los chicos. Y bueno, la gente parece nos enoja, viste, un poquito, pero qué sé yo. Me parece que todo como padre lo principal que queremos es que los chicos, cuidar a los chicos. Aparte es una calle muy transitable. Sí, ni hablar de eso. Hay ratos que no pasa nadie, pero como te digo, son minutos que tenés que tener un ojo porque o por ahí te vienen fuertes sabiendo que es una escuela, porque cada irrespetuoso, con perdón de la palabra. Yo acá en la escuela lo que más cuido, o sea, para mí son los chicos. Los chicos. Porque, viste, bueno, saben que tienen que traer el casco, o sea, estacionar bien. Bueno, pero para mí la prioridad acá en la escuela son los chicos. ¿Pasás de la escuela primaria al jardín? Al jardincito, sí. En los horarios que me toca trabajar, viste, porque por ahí me rotan. Por ahí estoy a la mañana, por ahí estoy a la tarde. Y hay veces que hay dos inspectores cuidando sí, la salida. Sí, tengo una compañera también. Pero si no, viste, siempre acá hay uno y allá en la escuela, en la otra escuela en San Genaro sería también. Ahí hay como dos o tres porque viste que es como más peligroso, que está justo a la avenida. ¿Entendés? Y aquellas personas que también pasan sin casco o en cosas lo sí, paran. Bueno, yo cuando estoy acá en la escuela, le digo, ponete el casco, todo, pero yo no me puedo poner a renegar, ¿me entendés? Porque, viste, que son 5 minutos, tengo que esperar ahí, pero, viste, tengo que estar atento de los chicos. Muchísimas gracias. Después sí tengo tiempo para todo, tengo toda la mañana para andar, pero demasiado acá la gente. ¿Y qué zona se complica más?
No, yo allá en el otro San Genaro tuve poco, pero también demasiado, o sea, acá no, una sola persona no que me hacía la guerra, sino, pero la misma gente me defendía, así que date cuenta que uno no es malo, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, viste, hay gente buena y hay gente mala. Sí. Muchísimas gracias. No, de nada, encantada. Y es importante que la gente colabore, sobre todo a las salidas del mediodía, de los diferentes turnos escolares y también por la tarde. Y en los títulos lo mencionamos porque hace algunas horas regresó a su casa, regresó a San Genaro, uno de los grandes talentos musicales, muy querido por todos los medios de comunicación difundidos. Nadie duda de la trayectoria y de la historia de Alberto Marios Brasini, Marito como es conocido aquí en la ciudad y en toda la región. Él estuvo de gira con su música por Europa, pero mejor, ¿quién mejor que él, el protagonista, para que nos traslade su experiencia? Bueno, nos encontramos con Mario de Brasil y después de recorrer un poco el mundo, gracias a su talento, a la música y a la cultura, hoy vuelve a la ciudad y queremos saber un poco sobre tu experiencia y felicitarte principalmente por tu talento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer de que estén acá ustedes con nosotros. Realmente esto ha sido una experiencia fuera del límite, porque por ahí uno nunca se piensa que la música nos puede llevar a conocer ciertos lugares y a compartir otras culturas, que creo que es lo más importante de todo esto. Y bueno, feliz porque hemos pasado unos días maravillosos, sin ningún problema, todo salió bárbaro y bueno, compartiendo música, que es lo que me gusta hacer y disfrutando. Y si esto te permite conocer lugares y otros países, yo creo que, bueno, mejor bienvenido sea. ¿Cuántos días te fuiste de Argentina? ¿Y qué países recorriste? Fueron 21 días en total, pero bueno, tenés que contar que son dos días de ida y 2 días de vuelta de viaje, porque queda un poquito lejos. Y después la gira fue por Portugal. Estuvimos primeramente la primera semana en la ciudad de Porto. Ahí se hizo un festival, que es el Festival de Vulpilares, y ahí participamos con 4 países, que era el local Portugal, Croacia, Holanda y Argentina, por supuesto. Estuvimos una semana con ese festival, que bueno, consta de presentaciones así como en un lugar importante. Por ahí te toca un hogar de ancianos, escuela en este caso no se dio porque ellos están de vacaciones, pero si no, te toca actuar en una escuela, se hacen talleres donde se comparte la danza con los demás grupos, se les enseña a bailar la danza nuestra y ellos a la vez nos enseñan a nosotros a bailar la danza de ellos. Y bueno, de eso cuenta el festival, más un desfile inaugural, un desfile de cierre. Bueno, eso fue el primer festival, todo en Porto y ahí en la zona, que son varios distritos. Después la segunda semana fuimos a la isla Azores, bueno, que eso fue un poco lo más exótico, lo más raro, porque encontrarse en una isla que está a 1500 kilómetros de Portugal, en medio del mar, y que tiene 35 kilómetros de tierra, de suelo, y bueno, donde te rodea el mar y decís, acá si crece el mar, ¿a dónde me escapo? Pero bueno, un lugar hermoso, maravilloso, paradisíaco se puede decir, donde es como acá, como si estuviéramos en un pueblo, es como si fuera San Genaro, porque es todo agrícola y a la vez al lado tiene autopista y la única forma de llegar es con avión, porque entonces eso le permite a la ciudad estar controlada, entonces no hay corrupción, no hay ladrones, como bueno, que uno está un poco acostumbrado acá, y es un lugar muy tranquilo, la gente es muy, muy amable. Ahí se hizo el Festival de Azores, ese festival tiene ya 31 ediciones y ahí este festival ya es mucho más grande porque ya participaban 12 ballet. Si bien había 3 o 4 de Portugal, había distintos países, ¿no es cierto?, de América, Panamá y nosotros, y después estaba Hungría, Alemania, Turquía, Taiwán, ahora no voy a recordar a todos. Pero bueno, distintas culturas, distintos países, un festival muy importante, donde también consta por lo general los festivales que organiza el CIOF, que es la organización que se encarga de hacer estos eventos,
consta siempre de un programa más o menos parecido, que es lo que te decía hoy. Es actuar desde un escenario importante, desde los desfiles, desde un hogar de ancianos que fuimos, que bueno, nos gustó mucho porque la gente se encontró maravillada, disfrutó muchísimo de los espectáculos, de los ballets. Fueron recorriendo distintos lugares y es impresionante los lugares que has conocido gracias a la música. Así es. Que no imaginabas. Esto realmente fue sorprendente. Yo había hecho un viaje ya así importante. En realidad este es el cuarto viaje con el ballet. Nomás que hace ya... 2007 fue el último año que viajé a Emiratos Árabes, que también fue un viaje importante. Fuimos a Qatar en ese entonces. Y después había hecho Chile y Brasil. Chile Calama y en Brasil habíamos estado en Santa Cruz del Sur. Después, bueno, por razones de trabajo y eso y todo, me ausenté. Tuve otras tentativas para hacer otros viajes, bueno, que los cuales no pude participar. Y en este, bueno, fui a hacer un reemplazo al chico que estaba cantando en este momento, que no pudo viajar. Pero bueno, me cayó bárbaro porque es un viaje realmente muy, muy importante. Canal 4 San Genaro, la fanpage de San Genaro Noticias y del canal de la ciudad. Van a tener toda la información, vamos a ir compartiendo las notas realizadas, los diferentes informes. Lo reclamábamos, lo veníamos exigiendo a nosotros mismos, poder estar también en el Facebook, una de las redes sociales más convocantes que existen y que tiene sobre todo la región y, por qué no, San Genaro. Estamos en el Facebook, Canal 4 San Genaro, es la fanpage, tienen que dar me gusta y ahí van a tener de forma inmediata las diferentes novedades que estaremos compartiendo día a día en las redes sociales, con los diferentes enlaces también a la página web donde podés ver en vivo el noticiero y la demás programación de Canal 4 de la ciudad. Y es momento de seguir porque nos llegó una nota del Centro de Jubilados y Pensionados de la ciudad donde informa que se entregarán los bolsones de mercadería a partir del día 25 de agosto en el horario de las 8 a las 11, a las 12 del mediodía. Ese es el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Algo muy importante es que deberán llevar sin excepción el último recibo de cobro. Atento en eso porque deben llevar sin excepción el último recibo de cobro. Entonces, estamos hablando de lo que es el Centro de Jubilados y Pensionados, que a partir del día martes 25 de agosto y a partir de las 8 de la mañana hasta 12 del mediodía, se entregarán los bolsones de mercadería. La información deportiva del día de hoy nos lleva a la vida institucional de Sportivo Rivadavia porque hubo importantes novedades durante la jornada de hoy. Pero para qué anticiparlo si Arnaldo Mauro, el presidente del club, nos cuenta qué pasó y el motivo de la postergación de la cena aniversario. Aclarar, sí, 5 de septiembre la cena, sinceramente coincidió, y no lo sabíamos, porque el sorteo fue reciente, con una instancia final de un torneo provincial de chicos de la institución, lo cual nos iba a sacar muchísimas familias deportivas, así que decidimos postergar la cena. Ahí hacía mención el presidente del Club Sportivo Rivadavia la postergación de esta cena para el sábado 5 de septiembre y el motivo era que la categoría sub-15 de básquet estará viajando a Tostado a lo largo de todo el fin de semana para competir del torneo provincial. Y también hay novedades en Atlético porque hace muy poquito tiempo se han inaugurado las canchas de tenis y han arrancado los entrenamientos. Gentileza de Mario Margarit y de Atle Una Pasión. Escuchamos al profesor que nos cuenta sobre los modos y las formas de entrenamiento.
Tenemos divididos adultos obviamente por un lado y niños por otro lado, y ahora estamos viendo cuestión de niveles, estamos tratando de sumar, a lo mejor voy a venir este sábado también porque hay un grupo de mujeres que quiere empezar, que se le complica en los horarios de la tarde, así que en eso estamos bastante abiertos a ir acomodando de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Vos arrancaste lunes y miércoles, me decía la posibilidad de los viernes y hasta sábados en la mañana, según la cantidad de inscriptos y los requerimientos. Sí, sí, en esta primera etapa, que es sumar gente a la práctica, voy a venir prácticamente todos los días. El viernes voy a venir, porque hay chicos que no pueden venir los miércoles, y el sábado a la mañana voy a venir por estos días, y después vamos a tratar de acomodar para que también, digamos, sea optimizarlo para mi trabajo también. Como todos los jueves tenemos los estrenos de cine, en este caso en cartelera hoy tenemos Con Derecho a Roce. Es una comedia de duración 94 minutos y de origen estadounidense. El personaje principal trata y se enamora de una de las personas principales en la comedia, y el único problema es que ella está comprometida con otro hombre. Sin embargo, él no puede dejar de verla, por lo que inicia una amistad con la esperanza de que algún día se transforme en algo más. Vemos el tráiler de Con Derecho de Roce. Then I met this girl. Do you want to do a social experiment? Nice ass. You know what this suit's made out of? Boyfriend material. Sorry. Oh, God, do this guy. No, he's my boyfriend. Oh, you don't look too good. Did you have the crab? I had the crab. I think we should just be friends. That's allowed, right? Men and women can't be friends. We are squids and squirrels. You know how I kill infatuation? With a gun? It's not that hard, man. Boy meets girl. Boy, girl, do it. Happily ever after. I'm sorry, do men really think that sex is the answer to everything? Yes. Yeah. Morning. Oh my God, you're falling for her. When I met your grandmother, she was engaged to an Italian. I had to steal her. You won't even fight for the girl you love. I don't want you to marry this guy. Oh, are you out of your mind? I love you. There's no one else. I've looked. Rom-coms aren't true. They're what we wish were true. Love is confusing and it's terrifying. And 99 times out of 100, it doesn't work. But if we have even the slightest chance of being that one time, I'm willing to regret you for the rest of my life. Lo que vemos en pantalla es la página web sangenaronoticias.com.ar, la cual nos puede seguir diariamente y enterarse de todo lo que pasa en el ámbito local, regional, nacional, deporte, saber cuál es el clima, la temperatura actual, y es llevada a cabo minuto a minuto por Lucas Correa. Nos puede seguir desde sangenaronoticias.com.ar. Página web que va a ir tomando mayor difusión y aceptación, porque reitero la invitación a que nos sigan a través del Facebook en Canal 4 San Genaro, y van a tener compartidas las diferentes notas de sangenaronoticias.com.ar, donde basamos toda la información diaria que se ve a través del noticiero. Está también publicada con los diferentes informes, y algunos no se pudieron ver o no pudieron ver qué ha ocurrido, en los diferentes enlaces, en las diferentes informaciones de la página web, tendrán la posibilidad de reiterarlo, porque todo está subido a la plataforma de YouTube y también compartido en la página web, y pronto, a partir de esta noche, en nuestro nuevo Facebook, en nuestra nueva fanpage. Porque Cristina Kirchner volvió a hablar por cadena nacional. Hoy la presidenta difundió su discurso desde Casa Rosada, después de varios días, porque su última aparición pública fue el 10 de agosto. La presidenta firmó el convenio de desendeudamiento con varias provincias y anunció obras de infraestructura
parques industriales. Y estamos en la calle, en el centro de la ciudad de San Genaro, en una de las zonas céntricas, en este caso, donde es habitual el poco movimiento, y ya lo tomamos acá como una cábala diaria de cada noche del programa. Y qué más oportuno que la calle, donde diariamente se transita, para informar el parte policial que se nos ha acercado desde el fin de semana, donde le agradecemos al comisario Claudio Cuello, que siempre está a disposición de nuestros pedidos y exigencias. Y lo más importante, más notorio que se destaca, es la detención de un mayor de edad, que es, oriundo de Córdoba Capital, donde estaba visitando domicilios, ofreciendo planes de financiación de Autogroup. Fue denunciado por dos ciudadanas de aquí de la localidad, debido a la averiguación de antecedentes que ejerció la policía de aquí, de la comisaría, que tenemos muy cerquita, porque todos saben dónde está el estudio del canal, ha sido detenido, se, digamos, averiguó, se supo que este autogrupo no existe, que no tenía una dirección, un teléfono fijo disponible, y no se pudo dar con la factibilidad si esta firma comercial que este cordobés ofrecía planes existe o no. Y por eso se recomienda a todos, se aconseja, que no permitan el ingreso de personas de identidad desconocidas a su domicilio. Si lo van a hacer, soliciten la identificación personal y de la empresa a la cual pertenecen, sobre todo si es alguien ajeno a la ciudad. Acá es muy común que todos nos conozcamos entre sí. También hay que solicitar folletos donde conste que esta empresa concesionaria tiene una dirección, que está realmente inscripta, que es válida, y sobre todo abstenerse a financiar documentación alguna hasta tanto sea una operación segura. Hay muchas otras recomendaciones que desde aquí les podemos sumar. Si ven a alguien desconocido que le puede causar interés, ingresen en internet, busquen en Google, a ver Autogroup, ¿qué es? ¿Existe? ¿Dónde está? ¿A qué se dedica? Y bueno, y eso también ayuda al trabajo diario de la policía, y el agradecimiento nuevamente al comisario Claudio Cuello, que gentilmente nos acerca la información, como viene haciéndolo desde que comenzamos con este ciclo de San Genaro Noticias. Seguimos en la calle, donde han pasado muy pocos autos. Importante para que la atención se la presten a uno de los conductores de esta noche con este consejo y con estas novedades policiales. Vamos a las cotizaciones, a los números del día. Ahora que digo números, esto me recuerda que quizás podamos estar sumándole, y lo pienso en el aire para ver qué opinan los televidentes y también mis compañeros acá, con las loterías al instante, porque a estas horas ya han sorteado la Quiniela Nacional, Provincia, y lo podríamos agregar. Una idea que se me viene cuando acabo de ver los números y que lo quería trasladar al aire y seguramente pueda llegar a tener buena aceptación. El dólar oficial para la compra 9,21, para la venta 9,26. El Blue para la compra 15,20 y para la venta 15,35, también con una suba importante a lo largo de estos últimos días. El ahorro 11,11 centavos. Ahorro, difícil ahorrar en estos tiempos, habiendo tantas tentaciones y tantos gastos al alcance de la mano. Cotización de cereales: el trigo sin cotización, maíz 908 pesos la tonelada, el girasol sin cotización, la soja 2.085 pesos la tonelada y el sorgo 900 pesos, sin variaciones, sin aumentos, con esta tendencia, estos precios, estos valores estables desde hace ya un tiempo importante. Y pasamos a las farmacias de turno. A pedido del conductor le voy a ir pidiendo que bajen, porque esa es la parte principal de la pizarra que corresponde al sorteo. Ahí están con las novedades al instante. Tendrían que ir ingresando, seleccionando las loterías. Esto ya lo vamos a dejar para mañana, pero para que ustedes sepan que aquí están todos atentos. Entonces vamos a estar a partir de mañana ya sumándole la conexión directa con las loterías, sobre todo con que salió a la cabeza en la Lotería Nacional.
mañana, entonces todos atentos, porque a partir de mañana vamos a tener las loterías también en San General Noticias. Y como lo dije recién, para esta noche de turno, Farmacia Gómez y Magra. Si necesitan, se acercarán a esas dos farmacias, Gómez y Magra. Rápidamente vamos a pasar al pronóstico extendido para saber cómo sigue esta noche y la semana. Con la imagen del fondo del centro de la ciudad, el clima para hoy, la temperatura actual es de 11 grados, el cielo parcialmente nublado y templado. Tuvimos una tarde y un día muy agradable con la presencia de sol. Por lo tanto, el día jueves se presentó muy agradable. Vamos a pasar al día viernes, donde tenemos una mínima de 8 grados, una máxima de 21 grados, el cielo despejado con la presencia también de sol y con un ascenso de temperatura, por lo tanto, se presentará agradable el día viernes también. Estamos llegando al final de esta emisión de jueves de San Genaro Noticias, por eso volvemos al piso para despedirnos, para cerrar, para invitarlos también a que se mantengan con la programación diaria que viene a continuación, con el programa de mayor vigencia que tiene la conducción de un amigo que es Ariel Colodi, con Gente de mi Pueblo y luego también con Sportivo Un Sentimiento, con la nota Arnaldo Mauro y Leandro García Castaño de forma más ampliada. Hoy veíamos aquí un anticipo, Gise, nos despedimos. Así es, hasta aquí llegó San Genaro Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena semana y nos volveremos a encontrar mañana con más información para mantenerlos informados día a día de lo que sucede, tanto en la ciudad como en el mundo. Y estuvo 21 días lejos de su casa, ha vuelto y trajo su música también a San Genaro Noticias. Abrazo grande, buenas noches. Lo dejamos con Mario Brasini y con la programación habitual de Canal 4. Su pequeña huella no vuelve más, y el sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y el sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios que caracolas marinas?